Tenemos algo especial el día de hoy, en cortito, todavía festejando a las preciosas y hermosas mujeres. Pero tenemos, hablando de preciosuras, tenemos aquí a una invitada muy especial. Ella es Evelyn Galindo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, con un gusto de saludar. Yo afirmé, ¿cómo estás? Muchas gracias. Para que vean. Muchas gracias y pues con un gusto de saludar a toda la gente que nos ve a través de La Razón Chihuahua y encantada de estar con ustedes. Evelyn, queremos que nos cuentes un poquito de lo que has hecho en Ciudad Cuauhtémoc. De lo que he hecho, a partir de mis 13 años de edad he estado en la radio. Me ha interesado desde siempre el ámbito de la comunicación. Y bueno, mi hermana Adriana Galindo es una de las personas que me trajo por este camino de la comunicación. A ella siempre le ha gustado mucho la locución y en lo que ella trataba de integrarse en alguna estación de radio, me llevaba a visitar todas las de Cuauhtémoc y a partir de eso fue que pude integrarme como practicante en la estación XDT, que en aquel entonces era La Divertida, del 1080 de AM. Y a partir de los 13 años de edad he estado en los medios de comunicación. Ya tengo todos estos años trabajando para la radio y a partir de 2003 me integré como reportera. Es algo que no conocía. En 2003 estuve trabajando para periódicos de la localidad y bueno, pues también trabajé en XDT La Divertida en el año 2000 como encargada del departamento de grabaciones, pero siempre con la intención de escribir y de hacer el trabajo de un reportero, y es hasta 2003 cuando inició ya oficialmente como reportera. Apenas tengo 8 años en esto de la información. ¿Tú jugabas de niña con el micrófono o te imaginabas que alguna vez tú ibas a entrevistar grandes personalidades? Sí, definitivamente era una de las prácticas que teníamos entre hermanas. Y también me gusta todavía mucho la música. Otro de mis sueños era ser cantante, así es que siempre traje un micrófono. Ah, pues, ¿que se eche un pedacito? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En otra ocasión. No, sí, de una vez, como que en cortito. ¿Qué canción te gusta más? Porque hay fotos ahí de la red donde se ve que cantas con compañeros de los medios. Sí, eso es en algunas otras ocasiones. Y Raúl García, que me fijé que Raúl García sale en todas. Sí, muy bueno para bailar. Bueno, ¿qué se siente que te estén entrevistando y no estés entrevistando? Pues es algo muy, muy extraño, la verdad. Siempre, todos los días hay hasta 3, 4 entrevistas, 5, y a veces un poquito más, y pues es la otra cara de la moneda. En el medio, yo sé que has entrevistado a grandes personalidades. ¿Quién? Así que dices tú, híjole, uy, no lo aguanto, no lo soporto. Así que dices tú, híjole, lo tienes que entrevistar de todos modos. Afortunadamente ya no. Tenía un personaje a la Junta de Agua anteriormente que me parecía una persona muy difícil de tener acceso a ella. Uh-huh. Pero finalmente, pues es una fuente, tiene su carácter y su formación, que de eso no podemos hablar, pero yo creo que el señor Enrique Guibe ha sido una de las fuentes más difíciles para mí. Mira, tu personalidad tiene así de mujer, que no se calla nada. Así que vamos a hablar de un tema muy importante el día de hoy, porque le interesa a todos, y nos interesa en especial a los cuauhtemenses. ¿Por qué? Porque tú te fuiste hasta la yugular con la administración y, para ser precisos, con el alcalde. Cuéntanos tú qué fue lo que pasó, porque no queremos que anden diciendo que no, como el teléfono es compuesto, no, de tu voz, de tu propia voz. Muy bien, el día de hoy pues publiqué una editorial en donde hago señalamientos en contra de la actual administración municipal. Y bueno, pues para hacer un poco de historia, les platico acerca de que a partir del mes de octubre del año pasado, al entrar la administración de Israel Beltrán Montes, el señor Jorge Reyes, comunicador social de esta administración, me hizo una invitación para formar parte del grupo de trabajadores que tienen ellos en comunicación social. Particularmente yo sería la voz oficial del municipio en voz femenina, porque ellos habían hecho ya un contrato con el señor Sergio Celis, que iba a ser la voz oficial del municipio, y él necesitaba a alguien que complementara esa voz masculina hermosa que tiene él, y me dieron a mí esa tarea. Acepté. El ofrecimiento inicial fue un pago por cada comercial que se grabara. Posteriormente el señor Jorge Reyes me sugirió que se haría un contrato para establecer un pago mensual, pero con ese pago mensual, que sería una cosa
muy económica de 3,000 o 4,000 pesos al mes, ellos podrían exigirme los comerciales que ellos requirieran. Uh-huh. Y bueno, pues en ese entendido quedamos, pero no hubo después el intento de ellos por hacer un convenio o llevar a cabo ese pago mensual, así es que seguimos trabajando como lo habíamos hecho, con el pago de cada anuncio que se grabara tenía un pago específico, los cuales yo cobraba con facturas. No sé si a otras personas les haya ocurrido, ahora creo que sí, por la gran cantidad de personas que se han dirigido a mí para decirme que al momento de ir a hacer sus cobros, enfrentaban algunos problemas, igual que yo. Por el hecho de que usted va a cobrar una factura a la presidencia municipal y le dan hasta 3 o 4 semanas para pagarle. Y bueno, pues resulta que finalmente ayer, cuando me acerco a cobrar 4 anuncios para los que yo había grabado y que hay voz, ahí está ahí la evidencia de que están grabados y de que fueron publicados en algunos medios de la localidad, pues hubo la negativa por parte del oficial mayor. Yo quiero decir que la responsabilidad es de él. Él se negó a pagarme mis servicios con el argumento de que no tengo un convenio firmado y de que es mi responsabilidad por no presentar los papeles que la presidencia me solicitó. Pero a mí no me solicitaron absolutamente ningún papel. Uh-huh. He trabajado 5 meses con ellos. Ha habido constantes anuncios. En este tiempo he acudido a los llamados a la hora en que ellos los hagan, sin importar el trabajo que yo tenga. Incluso tengo que decir que he sacrificado la cabina de radio para donde estoy conduciendo, para atender las necesidades del municipio, porque ese fue el acuerdo. Y estoy agradecida con el señor Jorge Reyes por haberme dado la oportunidad, pero sobre todo por haberme dado el empleo. Sin embargo, estoy inconforme con el oficial mayor, que fue la persona que decidió el día de ayer no darme mi pago. Y ante las discusiones que yo presencié entre ellos... ¿Cuál es el nombre del oficial? Óscar García Royos. Pude percibir que hay un gran desorden interno en la administración, que hay un gran descontrol, pero me niego a ser víctima de ese descontrol, porque yo soy una prestadora de servicios, yo pongo mi voz, yo trabajo, y lo menos que pueden hacer es pagarme a tiempo. Por lo tanto, si claro, no me pueden pagar a tiempo, yo recojo mis cosas, me voy, no trabajo más con la administración municipal, pero sí quiero decir que es lamentable que un trabajo mal organizado afecte a personas que ya cumplieron con su parte y que tengan que ser expuestos no solamente a que no les paguen, sino que además los culpen de no pagarles, como lo hizo ayer el oficial mayor conmigo, que me dijo, es su responsabilidad. No es mi responsabilidad, he trabajado 5 meses para la administración y nunca se me ha exigido un solo documento. Son 5 meses, creo que... Y ahí voy a abundar otro tema en corto. Creo que fuiste víctima. Ahora, ya no son 100 mujeres, ya son 100 y una. O sea, son 101. Es otro tema, pero ¿qué está pasando con las mujeres? Se supone que es el día, es el mes internacional de las mujeres, mundial, podría decirle yo. ¿Qué está pasando con esta administración de Ciudad Cuauhtémoc? Yo sí les voy a decir una cosa. Las mujeres, tanto como los hombres, valemos mucho, pero si en esta administración en realidad no se ponen, no se organizan, ¿a dónde crees que tú van a llegar? Yo creo que a las mujeres y a los hombres se les debe de pagar por sus servicios. Yo creo que a todas las personas se nos debe de respetar por igual, y yo lo que digo es, ya trabajé, ya cumplí con lo que se me encomendó, ya hice mi parte, lo menos que podrían hacer ella era cumplir con esa responsabilidad. No estoy hablando de cantidades. Si un peso me debieran, creo que es la responsabilidad de la administración pagar a tiempo. Y sí les puedo decir que a raíz de esta editorial que escribí, la gente ha estado llamándome para decirme cuántas personas han sido víctimas de la desorganización de esta administración municipal. Y qué bueno que seas voz de esas personas que pues, no se atreven o tienen miedo, porque está visto que tú no tienes miedo. Y eso es muy bueno porque hace falta gente como tú, mujeres como tú, sinceras, fuertes y que no se callan ante las injusticias de los gobernantes, porque aún ya nomás llegan al poder, porque no me vas a dejar mentir, andan en campaña y ¡ay, Evelyn, bonita, hermosa! Y ya nomás llegan al poder y se convierten en lo que en realidad son. Al que le caiga el saco, que se lo ponga. Eso sí les digo yo. ¿Algo más que quieras comentar, Evelyn?
Yo quiero darles las gracias por esta oportunidad. Mi intención es decir solamente lo que ocurrió. No le pongo más, no le quito. Hablo solamente de la experiencia que yo tuve. Pero qué bueno que me das esta oportunidad de decirle a toda la gente, mujeres y hombres por igual, que cuando usted sea víctima de algún suceso de este tipo, dígalo. Dígalo, porque todo esto tiene un nombre y hay que decirle a la gente lo que se merece y hay que exigir por los servicios que uno hace. Hay una época de crisis muy fuerte como para regalar el trabajo, y aunque no la hubiera, es su trabajo, valórelo, y como yo siempre he dicho, el trabajo es sagrado, no lo regales. Evelyn. Gracias. No, muchas gracias a ti, y tienes una gran personalidad y una gran voz, por eso está en la radio. Escúchenla, a ver, ¿dónde? Gracias, estoy en GRD Noticias, transmitimos en las mañanas a las 7 en punto, nuestra conductora Duany Domínguez y todo el equipo de trabajo, y a la 1 de la tarde estamos de nueva cuenta en la Reina 900 para que nos sintonicen, y muchas gracias por este espacio. Amigos de La Razón Chihuahua, esto fue En Cortito.